En 1991 se decretó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre como el Día de la Armada de México. Hoy se cumplen 202 años de su creación y Raúl Flores nos platica sobre esta labor. A través de los años, la Armada de México ha evolucionado para salir del mar y conquistar la tierra y el aire. Hoy se cumplen 202 años de su creación, de su alianza con la sociedad civil, una alianza que se inició con la defensa del fuerte de San Juan de Ulúa cuando los habitantes se sumaron a las acciones contra la corona española. 202 años donde sus integrantes han modificado su adiestramiento para realizar operativos precisos contra el crimen organizado, operativos de rescate y apoyo a la población civil en áreas de desastre generadas por fenómenos naturales. Es muy gratificante, la verdad, la gente a pesar de la desgracia siempre es muy cálida con todos nosotros y esas muestras de agradecimiento siempre pues elevan la moral de todos nosotros y nos impulsan a poner nuestro mayor esfuerzo cada día para cumplir nuestra misión. Con el paso de los años, la Armada de México ha perfeccionado sus programas como el Plan Marina. Para muchos afectados y para quienes su vida pende de un hilo por los estragos que dejan huracanes, terremotos e inundaciones, ellos son unos ángeles. Nosotros somos creyentes, ve ahí, le digo, a rezar, le digo, a la iglesia, y pide por alguien que nos auxilie, alguien que venga, le digo, a auxiliarnos. Como dijo la señora, cayeron unos ángeles del cielo que vinieron a darnos el apoyo y la ayuda que gracias a Dios la tenemos con vida. ¿Por qué? Porque fueron mandados de Dios. Hoy la Armada de México cumple 202 años y los festeja apoyando a todos aquellos afectados que dejó el huracán Otis en la Costa Grande de Guerrero. Con información de Raúl Flores Martínez, Imagen.